Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Estamos visitando un departamento de un ambiente. Es lateral el piso, el edificio de la calle La Madrid. Estamos en Colón 1766. Este es Colón y La Madrid. Este edificio tiene la entrada por La Madrid. Es de 7 pisos, entonces tenemos un poco más de luminosidad que si tuviéramos justo enfrente de este departamento. Está justo en el. Estamos viendo el atardecer. Recién entraba. ¿Ves? Y ahí vemos un poquito la resolana. Puerta de acceso al departamento. Departamento de un ambiente en L. Con los pisos de mosaico amarillo. Original. De la década del 60, 70. Más o menos, placares. Esta zona quedaría muy bien con una cama matrimonial, un respaldar, mesitas de luz. Ideal poner una cama matrimonial. Más práctico. A mí se me ocurre que los departamentos deben ser como habitaciones de hotel con camas cómodas. Entonces, poner un somier. Y después tener, sí, la zona de estar con el diván cama marinero. Tiene la cocina separada y el baño completo. Ya pasó la inspección de gas, tiene el artefacto cocina candor, la ventilación de gases y el calefón también es nuevo, microondas y heladera Patrick. Por último, el baño completo con bañera, original con azulejos San Lorenzo amarillo. Son 24 o 25 metros cuadrados. El edificio posee cocheras. Increíblemente pude. Pudiste esconderte y pudiste terminar. Casi, me falta esta parte. Bueno, me escondo. Casi, casi puedo hacer todo en el mismo ambiente, ¿eh? Sí, pues caminabas atrás mío, como para no salir en la cámara, pero ahí está. ¿No? Ahora sí. Bueno, ahí terminamos con el video. Ahora podemos salir y hacer una pequeña caminata, son 1 cuadra y media de la oficina. Plaza. Podemos dar una vueltita a la plaza, ver la calesita si está funcionando. Quizás subirnos a la calesita. Bueno, ya veremos. Vamos cerrando ya este departamento. Ahí dejamos a los negritos en la oscuridad. Chau, chau departamento. Así lo cerramos. Dejamos la luz apagada. La cortina baja. Vamos por la letra M, estamos en el 10.º piso. Onceavo. 11.º, 11M. Los pisos brillan. Me gusta siempre este edificio, como curiosidad, que es el mismo plano que en 1930. Sí, viste que se parecen mucho las estructuras, Colón 1930, 1870 y 1766. En ese caso es el Querolo y el Vesta, que son como edificios hermanos. Este vendría a ser casi primo. Que se hizo un poquitito de Porque tiempo. además este se llama Edificio Colón. Pero bueno, tiene así también la misma cantidad de ascensores, ¿no? Bueno. Espejo, acero inoxidable. 10.º piso. No, no, onceavo. Ah, décimo. Décimo. Estaba seguro de que era onceavo, mira. Pero, ¿viste que yo decía décimo? Un piso de diferencia. Un piso es un piso. Podría haber sido el último piso, claro. Bueno, Hubiese sido totalmente claro. distinto. No es último piso. Es un buen dato para los que no les gusta el último Cuarto piso. piso. Ahí paramos en el Llego, cuarto. sigo. Pausa. Seguimos. Hasta bingo no paramos. Nunca entendí esa frase. Bueno, porque no vas al bingo. Todos los que Claro. entienden los que van al bingo entienden que. No, porque sale línea. ¿Qué es la Y línea? la línea es que cuando te tocan, no sé cuántos Plata. números son, pero te completás toda la línea. Ah, ok. Son por ahí 4 líneas, 5 líneas. Y completás una. Sos el primero que completa la línea y ese lleva premio. Se lleva el premio línea. Y después continúan a bingo.
Bingo es completar toda la tarjeta. Me contaron, ¿viste? Algo sabes. Alguna vez fui al bingo, sí. Si no estuviese nubladito sería la Golden Hour. La Golden Hour. ¿Sabes qué? Vamos a cruzar por donde vos quieras. Ahí se está poniendo dorado, ¿eh? Le hice un zoom para que pegue más la Golden Hour en la cámara. Se me fue. Nos tapó. Da un poquito de calor, ¿eh? Vamos. La avenida, magnífica avenida Colón, con sus edificios. De estos negocios food market he visto un montón. ¿Los viste vos? Estos. Hay cuatro. ¿Cuatro? Sí, los he visto ya. Se llama cuando compras la marca, pero franquicia. No es una franquicia. O si serán locales de una misma persona. Yo estoy buscando para saber de franquicias de empanadas. Si alguien tiene idea de franquicias de empanadas, me puede dejar aquí abajo en los mensajes un comentario. O si quiere, más directo en la descripción, que está tu número, te pueden escribir por ahí. Ah, también, en la descripción va a estar mi teléfono celular. En todos estos. En todos los videos tenemos mi teléfono celular, así que por ahí pueden contactarse y pasarme data sobre cuáles son las más ricas, las más baratas, las que mejor compensan la calidad y servicio. Acá está el tablero de ajedrez listo. Está esperando su momento. ¿Cómo le va? De una inmobiliaria. Estamos haciendo videos generalmente. No, pero yo me meto de ajedrez y resulta que yo salí en Twitter, salí en varios lados, ¿no? Sí. En Europa. Y a la mañana me iban a hacer un reportaje en Canal 8. Estaba esperándolos. Bueno, ya vendrán. ¿Su nombre es? Juan Carlos. Juan Carlos, y está con el tablero y hace torneos de ajedrez. Sí, sí, alguna época jugaba, cuando estaba jugando con mi papá al ajedrez y eso. ¿Paso por acá y jugamos? Bueno. Ah, bueno, pero está muy bien. Bueno, que tenga éxito. Gracias. Gracias, hasta luego. Vos jugás al ajedrez, ¿no? Tengo algunas horas dedicadas. Yo también por culpa de mi padre. Hace mucho que no juego. En una época mi papá tenía el tablero de ajedrez ahí en la oficina. Ajá. Y venían amigos de él y jugaban. Pasa que, viste que, qué sé yo, en aquellas épocas había como más tiempo. Ahora es cuestión de moda, en esa época era más. ¿Sí? Más interesante. Yo creo que 70, 80, no sé. Sí. Ponele entre el 80 y el 90, ¿no? No es el. Es donde tiene como una auge, de alguna manera. Una vez viajé. Sí. No. Viajé con un amigo, fuimos en moto al sur. Y compramos un ajedrez, Claudio, mira, y apostamos, viste,
que era un viaje de como 15 días en moto. Sí. Parábamos y jugábamos al ajedrez en cualquier lugar. Los lugares más lindos de la zona de Bariloche, el Bolsón, Siete Lagos. No, si hubieses tenido cámara en esa época. Y apostamos el juego. Lo compramos entre los dos. Ajá. Y el que ganaba más partidos cuando terminaba el viaje... Se lo quedaba. ¿Y en qué parte de tu casa está? Y lo tengo guardado en el cajón. Claudio, te mando saludos. Igual Claudio, muy buen jugador. Todavía quedan resabios de la tremenda lluvia. Sí. Me escribía la gente de Estados Unidos que vinieron a buscar para comprar, que estaban sorprendidos por la lluvia. Sí. Pero fue algo extraordinario. Mirá, sí. Mirá cómo quedó esto. No es normal la cantidad de agua que cayó. Ni es que quedaron tampoco tantos barrios anegados, ¿no? O sí. Uno medio complicado, pero... Se resolvieron. Sí. Mirá cómo quedó acá el arroyito que se formó llevándose el agua. Necesitamos más granza blanca. Siempre más cercano al verano empiezan, ¿no? Capaz que ahora, viste, tenemos elecciones también. No nos olvidemos. Allá está Manu en el balcón. Tiró el cigarrillo por la ventana. Estaba esperando a ver si lo hacía. Debería haber recibido un llamado porque parecía como apurado. Bueno, un video corto, conciso y mostrando una oportunidad de compra en ese departamento de un ambiente. Estamos necesitando propiedades de esas características para vender. Hemos vendido bastante estos últimos días y nos hemos quedado sin material. Por eso insistimos con el tema de la captación. Que si tenés un amigo que quiera poner a la venta su propiedad, le pasás en nuestro teléfono y ahí lo vamos a ayudar. ¿Estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata? Consulta con nosotros, somos Ansio Ordoqui Propiedades. Nos va a encantar poder ayudar a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias. Tenemos tres direcciones. Mirá. La Madrid 3314. Sí, quedó la avenida. Para... Bueno, vamos a otra más para las historias, que hoy publicamos bastante en historias de WhatsApp. Colón 2034 y sancioordoqui.com.ar. Gracias, nos vemos. ¿Ves? Mirá cómo está. Cinco carteles que dicen reservado. Y no es grupo. Buenas tardes. Vamos, Cristianú. Me está esperando la reunión ahí en la oficina. Ah, ¿ya estamos en reunión? Estamos. Bueno, nos vemos en el próximo video.